como evitar el picoteo picar entre horas puede convertirse en un peligroso problema para nuestra dieta, sobre todo para conseguir un peso normal. Por ello, tener en cuenta algunos consejos contra el picoteo es fundamental. Hace algunos y algunos días nos ocupamos sobre una cuestión interesante, que tenía que ver con la aparición de la obesidad y el sobrepeso por situaciones de estrés y ansiedad. Pero hay veces que, a pesar de todos los intentos por controlar la ansiedad o el estrés, nos encontramos ante situaciones en las que nos invade la ansia por picotear, por comer. Para poder evitar caer en la tentación, es recomendable eliminarlo de la mente, y existen una serie de técnicas o pautas que pueden ayudarte a luchar contra las ganas de picar entre horas. Por ejemplo, puedes comenzar a contar hasta 30, o incluso hasta 100 si así lo necesitas, o llevar a cabo algún tipo de actividad que te ayude a olvidar esa tentación de picar. Entre esas actividades podemos encontrar tareas tan sencillas como leer un libro o el periódico, o Natursan, ver una película de vídeo o la televisión hacer relajación o meditación, o bien salir a dar un paseo y practicar ejercicio. En estos casos tanto nuestros amigos como nuestros familiares pueden sernos de gran ayuda, ya que pueden no dejarte comer entre horas, y al final terminarás olvidándote. Pero si por algún momento la tentación de picar no podemos resolverla, siempre deberemos optar por alimentos sanos que no aporten demasiadas calorías. De esta forma eliminaremos las ganas de picar y, sobre todo, no propiciaremos elevaciones fuertes de insulina.